Seguidores y televidentes de RTA Noticias, hoy nos trasladamos al barrio Manantial de la ciudad de Valledupar, donde la comunidad a esta hora denuncia que este lugar, el parque exactamente, se ha convertido en un lugar inseguro ya debido a la presencia de personas inescrupulosas que se trasladan hasta este lugar a consumir todo tipo de sustancias alucinógenas. Aquí nos encontramos con uno de los habitantes del sector, él es Alejo Mesa, quien nos estará comentando cómo es el día a día aquí en el parque. ¿Cómo estás, Alejo? Muy buenas tardes. Bueno, como usted lo acaba de decir, nosotros de hace 2 meses para acá hemos tenido esa problemática que prácticamente pues nos están desplazando. Ya prácticamente el barrio no es de nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la problemática que tenemos? En primer lugar, unos niños que consumen y esas gradas prácticamente ya no son de nosotros. A pesar de que aquí vemos muchas actividades deportivas, llega un momento de que ellos llegan a ciertas horas, en la mañana y en la noche. En la parte de la noche ya prácticamente ya uno no puede pasar para la tienda porque se siente tan inseguro que piensan que lo van a atracar. Nosotros como comunidad, como líder que soy, hemos llamado al cuadrante. Sí, ellos nos responden, pero nosotros somos conscientes de que no podemos pretender que tengamos un policía a las 24 horas aquí con nosotros. Esto es un trabajo de todo, de sentido de pertenencia. El barrio es de nosotros, no del vicioso. Alejo, una pregunta. Ustedes ya pues han hecho el llamado a la administración municipal, al secretario de gobierno, pues para que se apersone de la situación. Bueno, nosotros en el mes de enero hicimos un consejo comunitario. Sí, nosotros hemos tocado puertas, nosotros tenemos un gran amigo nosotros aquí de la casa, el Teniente Rojas, que él siempre nos colabora en los consejos comunitarios y lo hacemos aquí en el parque. Se hacen unos compromisos, llega el secretario de gobierno, llega el de la SIJÍN, llega el INDER, el director del INDER, las entidades que tienen que ver con la infancia, los niños de infancia, adolescencia, y se hacen unos compromisos, pero eso dura que unos 2 meses, 3 meses, después vuelve la problemática, porque nosotros como comunidad reconocemos que bajamos la guardia. ¿Cuál sería el llamado nuevamente que le harían pues a la administración municipal y a las autoridades en general? Lo que sí le hago un llamado a nuestro alcalde, Oda, préstenos atención, que vale la pena el barrio Manantial. ¿Qué? Nosotros no queremos que nos haga un monumento de parque, hombre, siquiera una remodelación, una atención, que él mire el Manantial como un barrio epicentro de la cultura y el deporte. Listo, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, gracias. Bueno, esta es la información que se reporta desde aquí, desde el Parque El Manantial de la ciudad de Valledupar. La comunidad exige más seguridad, mayor control y sobre todo mejoramiento de este parque.